La empresa de transporte urbano Truras resolvió acogerse a las resoluciones emitidas por el COE cantonal de Azogues. Este sábado y domingo no saldrán a laborar, según lo informó el gerente Patricio Páramo. Al no estar abiertos los mercados de ninguna de las partes de acá, pues de Azogues, entonces no hay objeto de nosotros también prestar el servicio, ya que no vamos a tener a quien trasladar. Asimismo, instituciones públicas y todas esas situaciones creo que se van a sumar, entonces es por esa situación que nosotros también decidimos no laborar, ya que sí, ahora estamos trabajando prácticamente a pérdida y pues seguir perdiendo ya no cabe. El gerente de esta empresa de transporte urbano destacó que con esta decisión buscan aportar para que los casos positivos de COVID-19 no vayan en aumento. Arrimar el hombro también para ver si es que luego de esto podemos reactivarnos al 100%. No saldrá una unidad a prestar servicio el día de mañana y el domingo. Por lo que hizo un llamado a la ciudadanía. Como es conocimiento de todo el mundo, hablemos así, hacer un llamado a toda la ciudadanía de acá de Azogues y todos los que nos escuchan de que es hora de apegar el hombro y trabajar en bien de la salud misma, ya que es obligación nuestra cuidarnos y cuidar a los nuestros, ¿no? Porque si uno se infecta a toda la familia y en todos los hogares, hablemos de eso. Finalmente calificaron como positiva la acción tomada desde la municipalidad en bien de la salud. Si bien es cierto, nos afecta económicamente la decisión, pero también hay que ponerse del lado de él como autoridad, y es lo que a nuestro entender está es previniendo que se sature más los hospitales y la gente que se contagie no pueda tener atención. Entonces yo pienso que está bien esta situación. Para el Noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega.